a darles cuenta de una promoción, una difusión que se está desarrollando de un programa educativo muy interesante y que además nos conecta con Europa. Nos referimos al proyecto Erasmus Plus. Durante los días 17 y 18 de octubre se celebran los Erasmus Days bajo el lema Two Days to Make Europe Shine, concretamente dos días para hacer que Europa brille. Bueno, van a tener lugar difusión de las movilidades de alumnos y alumnas realizadas el pasado curso y también de las oportunidades que el proyecto Erasmus ofrece para el profesorado y el alumnado para el presente curso. Aquí tenemos a nuestra espalda un stand informativo que es una de las actividades propuestas de un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea. Bueno, estamos precisamente en el stand informativo que nos habla de las posibilidades del proyecto Erasmus Plus y estamos muy, muy bien acompañados porque nos acompañan, como digo, alumnas y alumnos que precisamente pues, fijaron su atención el curso pasado en los beneficios, en las posibilidades que acarrea pues, esta iniciativa de carácter educativa, de formación y, bueno, pues ahora nos van a contar su experiencia, dónde estuvieron, cuánto tiempo estuvieron, en qué países, bueno, pues no sé, las conclusiones que han sacado, ¿no? ¿Cómo lo valoran? Bueno, pues vamos a presentarnos nombre y apellido, si os parece, en primer lugar, y así vamos rompiendo el hielo. Hola, buenas, yo soy Sonia y soy de primero bachillerato B. Hola, yo soy Ana Oliva y soy de primero bachillerato C. Buenos días, yo soy Manuel Menta y soy de primero bachillerato C también. Yo soy Adriana Ortega, de primero bachillerato B. Yo soy Guillermo Segueira, de primero bachillerato B. Perfecto, bueno. Como vamos a hacer una entrevista grupal, me gustaría, primero yo os expongo y vosotros me contáis, ¿vale? Intentamos hacerlo lo más relajado posible, en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, estamos difundiendo en definitiva vuestra experiencia, lo que habéis obtenido como beneficio del proyecto, pero queremos saber cómo fue, es decir, cómo os interesó el proyecto, que nos contéis un poquito la historia, ¿no? Desde que, bueno, pues quizá ante una mesa parecida a esta, os mostrasteis interesados y, bueno, esto ocasionó y un viaje, un proceso de formación. Bueno, contadnos un poquito, ¿cómo os ha ido? Al principio me sentía dubitativa al pensar de ser escogida o no por los profesores, pero al final sí. Por lo que me sentí aliviada y feliz de poder formar parte de esta experiencia. ¿Dónde fue? Fue en Holanda, en la ciudad Culemborg, el colegio que Lekenlinga, creo que se pronuncia así, pero yo viví en un pueblo cercano a Culemborg, que los ciudadanos, los adolescentes de ahí también asistían al Instituto Culemborg. Perfecto. Bueno, cuéntame más cosas. Bueno, mi holandesa era peculiar porque ella no venía a mi casa para yo acogerla. Pero yo sí que fui a Holanda y viví en su casa, conocí a sus padres y tuve una experiencia muy, muy, muy bonita. Bueno, vamos a seguir la ronda. Cuéntanos más. Bueno, pues al principio, como bien ha dicho mi compañera Sonia, yo sentí los mismos sentimientos que sintió ella. Un sentimiento de duda, de a ver si me cogían o no, pero después cuando me cogieron, la verdad que me sentí bastante aliviada. Y aparte era un viaje, era el primer viaje que hacía tanto yo sola como sin mis padres, encima fuera del mundo. Y sabía que esta experiencia me iba a cambiar la vida de una manera muy grande y que encima yo siendo una persona dependiente de mis padres conseguí descubrir que no los necesitaba tanto en otro país como yo creía. Entonces la verdad que fue una experiencia increíble. Como bien ha dicho Sonia, de nuevo estuvimos en Culemborg, la estancia en Culemborg, y todo genial. La organización fue estupenda, hicimos muchísimas actividades y nos lo pasamos genial todos. Ahora se van a sumar alumnos precisamente porque está sonando la campana del recreo y seguro que van a estar interesados por estas experiencias que nos estáis contando. Bueno, trasládame más cosas. Pues yo comparto la opinión de mis compañeras de ese sentimiento de nervios que nos provocó a todos cuando se nos comentó esta movilidad, esta posibilidad, y en nuestra mente empezó a pasar la idea de que nos podíamos ir por primera vez solo a una casa de una familia desconocida, a convivir su cultura, lo que fue una idea que a todos nos enamoró desde el primer momento. Después, pues la estancia tanto allí como aquí de ellas y de nosotros fue maravillosa porque al fin y al cabo no nos conocíamos de casi nada y formamos una familia. Nos queríamos, pasábamos el tiempo
conjunto, como si nos lleváramos conociendo de toda la vida y vivíamos cosas que nunca se nos olvidarán y siempre estarán ese recuerdo en nuestros corazones. Quiero concluir con que un Erasmus es un conjunto de emociones que se asienta en tu corazón y que no se te va a olvidar nunca. Muy bien, bueno, vamos enriqueciendo con más comentarios. Bueno, yo al principio me sentía, al igual que han dicho mis compañeros, un poco nerviosa, pero también he de decir que yo en un principio no tenía la idea de hacer un intercambio, porque como que no me gustaba mucho el hecho de que vinieran a mi casa, pero al final me animé con la idea y salí adelante, y la verdad que no me arrepiento de nada de haberlo decidido. Y también tengo que decir que fue muy curioso porque a mí me tocó una familia española. Yo estuve, me quedé con una niña que vivía allí en Holanda, pero que su padre y su madre eran españoles y sus hermanas también hablaban español perfectamente, pero tenían costumbres tanto holandesa como española, tenían el horario holandés, hacían a veces comidas holandesas, pero luego también comían jamón y cualquier otra cosa que le pusieras española por delante. Muy bien, bueno, vamos a cerrar toda esta ronda con el compañero. Ah, vale, perfecto. Vale, pues yo en primer lugar no tenía intención de participar, pero fue un amigo de mi padre el que me incitó a participar. Estuve en una casa de una holandesa que nada más llegar me di cuenta que las casas, por así decirlo, y los edificios eran mucho más distintos con lo que estaba acostumbrado a vivir. En Almonte, por ejemplo, las casas son más pequeñas, en cambio en Holanda son casas cuadradas, son gigantes, con una arquitectura como que si vivieran en el futuro, ¿vale? Y además, por ejemplo, la estancia en la ciudad fue muy bonita, ya que, por ejemplo, no había apenas coches, únicamente había bicicletas, y por lo cual, si tú querías viajar, únicamente tenías que usar la bicicleta y ir de un lugar a otro, y casi nunca había tráfico. Hemos aprendido mucho, nos han entrado muchas ganas de conocer más. Difundimos esta información para las familias porque les llegarán pues folletos, el interés de alumnos y alumnas por este proyecto de Erasmus Plus. ¿Recomendáis la experiencia? Muchísimo, ¿no? Bueno, fenomenal. No, bueno, me arrepentí. Ahí. Estabais explicando antes, bueno, salisteis de vuestro mundo, ¿no? Salgo de mi mundo y, bueno, pues me abro a otras experiencias de carácter educativo, formativo, contacto con familias. La verdad es que nos vamos nosotros también muy contentos porque nos dais todo el sentido de poder difundir, pues, un proyecto y un programa como Erasmus Plus que seguro en algún sentido ha cambiado vuestras vidas y además las ha cambiado para bien. Gracias a todos y a todas, ¿eh? Gracias a ti. Hablamos con Manuel Salas, coordinador de Erasmus Plus en Elías Doñana. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viendo este stand informativo. Es una de las múltiples actividades que se van a vivir aquí en el centro con motivo de los Erasmus Days. Sí, os cuento. Los Erasmus Days están promovidos por la propia Unión Europea dentro de los programas Erasmus, y el SEPIE, que es la agencia nacional que lleva la gestión de los programas Erasmus en España, durante toda esta semana promociona que en los centros educativos que tenemos proyectos Erasmus celebremos unos Erasmus Days. Pueden ser dos, tres, toda la semana. Nosotros hemos optado porque sea el jueves y el viernes y hemos programado una serie de actividades, entre ellas este stand informativo como en el que estamos abriendo. Nos quedaremos al final del reportaje con una charla informativa, creo que es a cuarto y a primero de bachillerato. Sí, aparte de este stand, abrimos hoy la primera actividad donde los alumnos participantes en los intercambios del año pasado van a informar sobre las posibilidades que supone esto a los potenciales alumnos elegibles este curso. Tenemos programada una salida de intercambio a Holanda. Vamos a repetir con el mismo centro educativo del año pasado porque estamos empezando a crear unos lazos y una red internacional de contactos, que es al final lo que se pretende con este tipo de programa. Entonces vamos a trabajar con ellos otra vez. Irán otros alumnos, claro está, otros profesores, porque quiero también recalcar que el profesorado también se enriquece mucho de esta experiencia. Y luego estamos en conversaciones para participar con primero de bachillerato en un intercambio similar, bien con Alemania o bien con Bulgaria. Estamos ahí viendo con qué socio lo hacemos. Vamos a hacer un inciso y entrar a valorar y sobre todo comentar, difundir en definitiva la relación de Elías Doñana con Europa, que es muy diversa. Pues sí, además esto no empieza ahora. Yo creo que tengo que resaltar el trabajo previo que han hecho muchos compañeros en los años anteriores con otros programas europeos, antes se llamaban Comenius, y es ahora el Erasmus Plus el que está teniendo una gran salida, se le está difundiendo mucho, hay mucho dinero dedicado para este tipo de programas, sobre todo porque pretenden fomentar ese sentido de identidad europea
Y ya no solo que se internacionalice la educación en etapas superiores, sino también en edad escolar. Nosotros aquí en el IES Doñana, te voy a poner un poco en contexto, tenemos lo que se llama una acreditación Erasmus, que es a través de la cual estamos organizando estos días. Es un proyecto propio que tenemos desde el 2022 hasta el 2027, y durante estos años, a través de un proyecto que redactamos y que nos aprobaron, tenemos financiación anual para salida de alumnado y de profesorado. Aparte de esto, tenemos un consorcio muy interesante con la FP, que lo lleva la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, y hay alumnado que puede hacer sus estancias profesionales, sus prácticas, en algún país europeo. Y luego también estamos en otro consorcio con la sección de adultos, o sea que todo esto estamos creando, como digo, una red internacional. Tenemos contactos con Alemania, tenemos contactos con Italia, con Bulgaria, con Francia, y seguimos con la República Checa, con Portugal también. Muy interesante difundir este contenido. En el mismo stand informativo veo fotografías que reseñan de algún modo las salidas y las recepciones, porque hay que decir que bueno, esto es de ida y de vuelta. Exacto, esto es un enriquecimiento mutuo, o sea, no solo quien sale puede aprender y observar prácticas que luego podemos traer aquí a nuestro centro educativo, a nuestra comunidad educativa, para mejorar, sino que cuando recibimos profesorado, porque igual que nosotros podemos salir fuera, hay profesorado o alumnado que puede venir aquí, también es una semana de mucha reflexión y de muchísimo aprendizaje a través de las impresiones que causamos en ellos. Y es cierto que muchas veces ellos observan prácticas muy positivas que a nosotros nos pasan por alto. No solo lo que podemos aprender fuera, sino lo que podemos exportar. Y al final esto es el programa Erasmus, un ir y venir. Bueno, alumnos y alumnas que estén interesados, que en el stand informativo, bueno, pues se queden un poco con la copla y digan a sus padres, madres, mira, me interesaría formar parte de este proyecto. ¿Qué les contamos? ¿Cómo podrían, digamos, inscribirse, participar en...? Bien, pues buena pregunta. Mira, a partir de esta semana, que tenemos estos Erasmus Days donde se van a hacer distintas charlas informativas, el alumnado va a obtener hoy la primera información, además de primera mano de los que vivieron en primera persona el año pasado la experiencia. Han preparado una presentación con vídeos, imágenes, donde cuentan además todo el proceso de selección, su experiencia y luego también lo posterior. ¿Cuál es el proceso que hacemos? Pues primero se informa otra vez al alumnado, se cita a los padres en una primera reunión inicial. Luego hay un proceso de selección para el que hay antes una semana o dos, damos para echar la solicitud, una vez que se cuenta con toda la información. En esa solicitud se tienen que aportar una serie de documentos, y luego el proceso de selección implica una entrevista personal que suele hacerse tanto en español como en inglés. Se recuerda que el programa busca que el alumnado no solo mejore su competencia lingüística, sino también otras competencias. Siempre se trabaja en torno a algún proyecto, ahora hablaré de esto. O sea que el inglés es fundamental y no al mismo tiempo, no es lo único determinante. Se les pide una carta de motivación que el alumnado hace in situ con nosotros aquí para evitar que pueda traerla hecha. Y también el propio equipo educativo de ese alumno en concreto lo valora. Y así hacemos el cómputo, se hace una lista, salen los seleccionados. Normalmente la beca suele cubrir casi todo, otras veces hay que cofinanciar un poco, pero es una experiencia muy, muy gratificante para ellos. ¿Cuántos alumnos el año pasado? Pues esa es la cosa, que esto al ser beca son pocos alumnos los que pueden participar. Y el año pasado, que fue nuestro primer año de salidas, pudieron participar 8 alumnos, pero este año tenemos dos flujos de movilidades, una va a ser a Alemania y otra a Holanda, y pretendemos llevar un mínimo de 10 a cada una de ellas, porque hemos priorizado las salidas del alumnado frente a las del profesorado. Entonces, en el presupuesto concedido, y quizás un poco apostando por la cofinanciación, podrá salir más alumnado y que esto tenga un mayor impacto en ellos. Vamos a hablar de, lo decías, bueno, vamos a ampliar lo que supone para el centro, ser centro Erasmus, bueno, lo que significa que muchos profesores tienen que estar participando, entiendo, y bueno, también por supuesto los alumnos, ¿no?, y las familias tienen que estar también muy implicadas. Es lo que buscamos. Es cierto que cuando nos conceden este proyecto, previamente nosotros hemos creado una comisión técnica, una comisión Erasmus, donde está encabezada por el director, por Urbano,
Luego están más personas del equipo directivo, compañeros de idiomas y yo que soy el coordinador. ¿Qué supone para nosotros? Esta comisión lleva el grueso del trabajo, pero también queremos la implicación del resto del profesorado y del alumnado, que sepa por qué estamos viviendo esto y que le damos un sentido a esto. Te pongo un ejemplo. Este stand informativo, las letras que lo decoran y tal, han sido creadas y montado por los alumnos del curso de acceso a ciclo. Intentamos darle un poco de vida al centro con esto y darle su lugar a otros alumnos. Otro ejemplo que suelen hacer estos alumnos, cuando nos visitan algún país extranjero, preparan una exposición, incluso se preparan unas breves palabras en inglés, que eso supone mucho para ellos, para recibirlo. Y luego, pues, los compañeros también intentamos que ayuden acogiendo a otros profesores en clases que vienen a observar cómo nosotros damos clases. Y la verdad es que supone un enriquecimiento no solo ahí, sino que luego las prácticas que observamos intentamos hacer una apuesta en común y ver qué podemos mejorar. Porque el proyecto Erasmus tiene una serie de objetivos que nos aprueban y, es decir, nosotros que nos planteamos esto, esto y esto, y a través de estas movilidades, o sea, las movilidades al exterior, los viajes, cuando hablo de movilidades son viajes, son como un medio para lograr estos aprendizajes que nos permitan crecer. Todo esto luego tiene un proceso de fiscalización, unos informes, está sujeto a que se cumpla lo que hemos prometido hacer. Por lo tanto, una gran oportunidad educativa para alumnos y alumnas del IES Doñana. Lo hemos contado con la ayuda de Manuel Salas como coordinador de Erasmus Plus. Vamos a quedarnos ahora con algún seguimiento de la charla que alumnos que ya han vivido la experiencia el curso pasado van a impartir, pues, a otros tantos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. ¿Alguna valoración final? Pues que creo que es un proyecto que implica un trabajo enorme. Me gustaría que estuviesen por aquí mis compañeras que están en la comisión para que corroborasen lo que estoy diciendo. Pero es verdad que creo que tenemos que poner un poco el acento en este tipo de proyectos, porque dan una visión diferente, enriquecen la vida docente de un centro educativo y hay que apostar, en resumen, por todo esto. Se me ha pasado una cosa, aparte de estas charlas que decimos, también hemos tenido la colaboración de la Diputación de Huelva a través de la Oficina Europa Direct. Nos han aportado folletos informativos, van a venir a dar una charla sobre las oportunidades al margen de Erasmus que tiene para los jóvenes la Unión Europea. Y mis compañeros, es una cosa muy interesante que no he dicho, mis compañeros del Departamento de Historia y de Economía han estado durante semanas preparando un concurso sobre conocimiento de la Unión Europea y sus instituciones con los chavales. Vamos a tener una fase final en el Salón de Actos mañana como culminación de estos días y se les va a dar un premio a los ganadores de este concurso. Bueno, todo el centro implicado, el IES Doñana, en el que hoy nos encontramos al calor de la difusión del proyecto Erasmus Plus. Manuel Salas, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con la charla. A vosotros por venir. Muchas gracias. Y os cuento, mi nombre es Manolo Sala, soy profe de lengua y literatura, no sé si alguno me conocerá o no, clase no os doy, ni tampoco os di el año pasado, con lo cual es posible que alguno no me conozcáis o que me conozcáis por la biblioteca. Soy también el coordinador Erasmus y por eso estamos hoy aquí. El motivo de la charla creo que os lo han dicho y es, este centro es un centro Erasmus y vosotros como alumnos de cuarto este año vais a tener la posibilidad de optar a una beca Erasmus para poder salir durante una semana a Holanda, ¿vale? Se trata de unos intercambios de los que daré más detalles cuando llegue el momento. Y hoy, sobre todo, aquí lo importante es que nos cuenten su experiencia los seleccionados del año pasado. Han preparado una presentación que es muy extensa, por eso me callo ya. Algunas diapositivas tendremos que pasarla un poco rápido. Y os van a contar todo el proceso. Desde el inicio, cómo fueron seleccionados, hasta el final. Y van a dar su valoración de la experiencia. Espero que esto os sirva para animaros a que participéis. Muchas gracias.
Muy buenas a todos, alumnado y profesorado. Antes que nada, vamos a presentarnos para que nos conozcáis un poquito mejor. Yo soy Sonia. Yo soy Lucía. Yo soy Paola. Yo soy María. Yo soy Ana. Yo soy Adriana. Yo me llamo Manuel. Yo soy Guillermo. Bueno, somos todos, como bien ha dicho Manolo, de alumnos de primero de bachillerato, que el año pasado fuimos escogidos para realizar esta movilidad. Como ha dicho, tiene muchas presentaciones, son muchas fotos las que queremos mostrarnos, entonces nos callamos ya y vamos al grano. Vale, vamos a empezar por contaros cómo empezó todo. Vamos a tomárnoslo como si fuese una anécdota. Nosotros estábamos un día cualquiera de clase y aparecieron maestros y empezaron a exponer una idea. Una idea no muy establecida, una idea un poquito extraña, pero que a todos nosotros de corazón que nos llamó la atención. Poco a poco se fueron haciendo más reuniones y ya se plantó lo que fue el proyecto Erasmus. Se tuvo una reunión con el profesorado que se iba a encargar de este proyecto, dirigido por nuestro maestro Manolo Salas. Ahora yo voy a comentar un poquito porque diréis, bueno, muchos seguramente estemos interesados en esta movilidad, ¿no? Pero ¿cómo se elige o cómo va este proceso para saber quiénes van y quiénes no? Pues todo empieza con un proceso de selección en el cual se encarga nuestro profesor Manolo y también la Comisión Erasmus, que son un conjunto de profesores de este centro. Primero se rellena un formulario de solicitud de participación donde cada uno pues lo presenta para entrar en, para constar como que quiere participar en esta movilidad, ¿vale? Y después vamos a decir dos de los más importantes ítems del proceso de selección y después lo explicamos todo brevemente. Uno de los más importantes es la carta de motivación, que es una carta en la que cada uno libremente expresaba los motivos por el cual quería ir al Erasmus, por el cual quería, debería de ser el escogido, por qué yo y por qué no otra persona, por qué quiero ir, cuáles son mis ideas, qué es lo que pienso conforme a la Unión Europea, en fin, total libertad para poder expresar lo que sintieseis acerca de los Erasmus y vuestras ideas, ¿vale? Y la última más importante es las entrevistas personales. Las entrevistas personales era que los miembros de la Comisión Erasmus nos citaba y nos hacía preguntas, como bien he dicho, de por qué tienes que ser tú o temas relacionados con la Unión Europea y el europeísmo, de cuáles son tus opiniones acerca del medio ambiente, de la contaminación, de los sistemas educativos, qué te gustaría aprender, cuál crees que es la finalidad de esta movilidad. En fin, una serie de preguntas que son muy curiosas. Esta reunión, esta entrevista se hizo tanto en español como parte pequeña en inglés, ¿vale? Que es importante que lo sepáis, pero no os asustéis, esto no pasa nada. Y por último llegaba el momento más importante, que era la lista de admitidos, que era todo lo que todos los alumnos que participamos estábamos esperando. Entonces, los pies rápido, aquí están los criterios de selección, pero como esto es muy grande y lo voy a resumir fácilmente aquí. Esta es la lista de admitidos del año pasado y a raíz de aquí os voy a explicar rápidamente cuáles eran los ítems que se valoraban. El punto 1 era el expediente académico, es decir, tus notas, lo que te había sacado en tu asignatura, que estaba valorada en 20 puntos, siendo el total de todos los ítems un 100, ¿vale? El segundo punto era el nivel de idioma, que contaba un 15%, que se valoraba tanto el inglés y también se le valoraba el francés a aquellos alumnos que lo cursaran. El punto 3, el informe del equipo educativo, es decir, la opinión de los profesores acerca de vosotros, ¿vale? El punto 4, la carta de motivación, como viene mencionado antes, valorada en 20 puntos. El punto 5, la implicación en la programación del centro, que esto quiere decir en si participáis en clubes de ajedrez, de lectura en nuestro centro, de si habéis ganado algún concurso de literatura, ser delegados de clase, todas esas cosas entran aquí. La entrevista, que como bien mencionado antes, que está valorada en 30 puntos, siendo el ítem más puntuado. Y por último, la puntuación total, donde se expresaba los 8 que fuimos seleccionados. Este año a lo mejor son más, no lo sabemos todavía cuántas personas podrán entrar o no, pero bueno, solo destacar que todos los que entramos teníamos más de un 9%, de un 90 de puntuación, así que espero que ustedes nos superen a nosotros, ¿eh?, en esto. Y ahora ya, pues, esto que lo dice. Vale, eso es simplemente que cuando ya se nos estableció a nosotros la idea principal, la idea básica de lo que era el proyecto Erasmus, se
se empezaron a hacer reuniones con nuestros padres, ¿vale? Se hicieron distintas reuniones que se trataban distintos temas para, como por ejemplo, el precio de lo que iba a ser esta movilidad. Es una beca, como todos sabéis, pero por distintos temas hemos tenido que ofrecer un dinero que luego ha sido totalmente devuelto para el vuelo. Luego también hemos tratado distintas costumbres para saber en qué país nos íbamos a entrometer, en qué país íbamos a qué país íbamos a llegar, cuáles eran sus costumbres, sus formas de realizar las cosas. Y también hemos hablado un poquito sobre lo que es la Unión Europea, porque como sabéis o deberíais de saber, esta formación Erasmus Plus solo se lleva a cabo en la Unión Europea. Bueno, pues esta es la plataforma digital en la que nosotros nos hemos introducido para, antes de todo, conocer a las personas con las que íbamos a realizar el intercambio. Bueno, no va, pero ahí podéis poner vuestra foto, presentaros y así os conocéis y empezáis a hablar a través de esa aplicación. Bueno, pues yo os voy a comentar un poco el transporte allí. Sobre todo allí en Holanda, vais a daros cuenta de que son personas que cuidan mucho el medio ambiente. Entonces, la mayoría de vosotros vais ahí en bicicleta al instituto o a los diferentes sitios donde vayáis. Esto, de todas formas, es algo que vuestra compañero o compañera de allí de intercambio va a hablar con vosotros. Mi experiencia, yo fui en bicicleta y para mí fue como un regalo porque es un paisaje bellísimo, pero bellísimo, bellísimo. Y la verdad es que es un placer montar por allí con bicicleta, además que tengo un millón de anécdotas y súper graciosas con otras compañeras, por ejemplo con Ana y Adriana. Yo iba junto a ellas y la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos. Así que creo que los que podáis ir en bicicleta lo vais a disfrutar muchísimo. Aquí que iba grabando y me creía chulita y pues me he caído. Y después ya está el otro vídeo, que ya lo habréis visto también, que en el que voy bien, ya no me caigo. Vale, he de decir que la muchacha con la que yo vivía en otro pueblo, porque el instituto, lo que es a donde teníamos que movernos, estaba en Culemborg y no, yo vivía en otro pueblo. Entonces tenía que coger dos trenes, uno que salía del pueblo en el que vivía hasta Geldermalsen y de Geldermalsen directamente ya a Culemborg, ¿vale? Hola. Vale, pues... Se escucha bien, ¿no? Vale, pues yo voy a hablar de los distintos paisajes. Como sabéis, Holanda está en el norte de Europa, por lo cual el clima es normalmente no tropical, sino es similar al clima de, por ejemplo, de países como Inglaterra. Y como veis, está... ¿Por qué paso? Está para atrás. Normalmente están las casas cerca de... del césped, hay lagos, hay como zonas de playa, hay bahías, hay costas y eso... Y el único problema que hay es que el clima, por la noche siempre nublado, y sobre todo cuando es de noche hace mucho frío. Ahí el calor lo consideran a partir de 15 grados. Eso es, por ejemplo, cuando fueron a España y se quedaron a bañar a la playa, hacía 10 grados y para ellos decían que era calor. Entonces hicieron ir a Matalascaña a bañarse a 10 grados. Y como veis aquí, las casas tienen un estilo arquitectónico moderno, pero respetando el medio ambiente. Es como una síntesis entre ambas cosas. Siempre. Y ahora yo voy a explicar todos los momentos que hemos vivido, porque la verdad que han sido increíbles, y no solo en Holanda, en España, en cualquier país del mundo. Y tampoco importa el proceso de selección que nos ha llevado hasta aquí, porque lo que verdaderamente importa son
todas estas vivencias que nos han hecho recordar esto de una manera increíble, de una, es que es una experiencia, es que no tengo otra palabra, magnífica. Y también nos ha unido mucho más como grupo, hemos formado aquí una familia, nos ha hecho estar muchísimo más cercanos y la verdad que no me voy a arrepentir en la vida de haber hecho este ramo, así que os animo a todos a que lo hagáis. A continuación, aquí tenemos el primer día que vinieron las holandesas, que fue en el instituto y organizaron una comida, los de cocina. Aquí tenemos una foto con el ayuntamiento, aquí en la biblioteca, porque nosotras también salíamos por la tarde, intentábamos hacer planes. Ese primer día, por la tarde, fuimos y les hicimos un recorrido por nuestro pueblo, mostrando lo que son los códigos QR y accediendo a ellos del proyecto Showing al Monte. Fuimos al ayuntamiento, fuimos al monumento de la Saca de la Yegua y a muchísimos más sitios y observamos esas experiencias tan bonitas que vivimos hace 2 años y que nos hicieron enriquecernos y conocer nuestro pueblo tal y como lo vemos hoy en día. Ahora, porque tenemos muchísimas fotos, vamos a ir pasando para que vayáis viendo todos los momentos que hemos vivido tanto en Almonte como allí en Culemborg, en Ámsterdam, en Utrecht, que también estuvimos, y vamos a pasar todas las fotos, ¿vale? Y ustedes las vais viendo para que podáis ver los momentos que hemos vivido. Aquí Manuel tirándose una tirolina, allí en Holanda. Allí que olía fatal. Pero como Holanda es el país del queso, pues hay muchas vacas y demás. Hicimos muchos vídeos, muchas actividades y ese vídeo era de los últimos días que lo pasamos comiendo helado y saltando en una colchoneta.